Las mayores protestas ocurren a principios de los 80. Vemos cómo los chilenos pierden el miedo. ¡Este es el gobierno del fracaso! Los espacios de libertad se pelean en las calles. ¡Queremos democracia! ¡Queremos ahora, democracia! Ahora. ¡Democracia! ¡Queremos un país! Los partidarios de Pinochet atacan a la iglesia. ¡Abra la puerta para que salga el comunato de mierda! La prensa independiente arriesga la vida y rompe el cerco de la censura. La represión se agudiza. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnados todo nuestro cuerpo con benzina, pero luego hacernos arder en llamas. Asesinatos selectivos siembran el terror. ¿Hasta cuándo siguen matando a nuestro pueblo? ¿Hasta cuándo permitimos tanto, tanta matanza, tanto crimen, tanta tortura en este país? ¿Hasta cuándo? Los cementerios serán campos de batalla. Porque los muertos no se quedan en silencio. Compañero José Manuel Parada, presente. Compañero Manuel Guerrero, presente. Compañero Santiago Nachino, presente. Ahora, aquí comienza Chile, las imágenes prohibidas. La plaza está distinta, pero estas calles hasta hoy son escenario del descontento de la gente. Sueña cantando, sigue soñando. Solo digno estar preso. Aquí partieron las protestas de los 80, en medio de una crisis económica que hizo que se extendieran rápidamente a la periferia de Santiago. La mañana del 30 de octubre del 84, varias poblaciones amanecieron sitiadas. Los hombres son detenidos mientras los militares revisan las casas de la gente. Amanecimos en la mañana rodeados de tanquetas y militares por todos lados, la gente corriendo, y todos los hombres los sacaban y los llevaban a una cancha. Todos los hombres no eran mayores de 16 años, sino que mayores de 14 años. Cualquier niño para ellos que pudiera pensar un poquito y que les pudiera dar un conflicto era llevado hacia la cancha. Fue usada como campo de concentración. Y todos los varones los metían ahí y tenían que esperar su chequeo, ¿no? Antecedentes. Algunos efectivos traían listas de personas de izquierda. A esa gente se le golpeó niños, mujeres y adultos. A los hombres se les llevó y se les sacó de la población. Me recuerdo de un niño que no quería dejar a su papito, un niño de haber tenido unos 3, 4 años, y lloraba. El militar, como mucha cosa, le dijo, ya entra con el niño. Y entonces al entrar, les ponían un timbre en la mano para certificar que ellos habían chequeado a esa persona. Y el niño, igual que el papá, puso su manito, que a él también le pusieran el timbre. Eso fue muy conmovedor porque los que lo miramos en ese momento nos emocionamos. Y entró el niño al campo deportivo con el timbre en la mano. Y se lo llevaban a todos. Pero menos a los niños y a las mujeres. Pero se llevaron a dos y tampoco nos dejan que vayan a buscar a su niño al jardín. El miedo es una constante.
la incertidumbre cotidiana. Los menos afortunados caen en manos de civiles que no le dan explicaciones a nadie. Sí, a todos. ¿A dónde se llevan? Y las camionetas, habían muchas camionetas de las, con gente de la CNI, con brazaletes, etc. Muy armado. Y había un grupo, yo me recuerdo que había un grupo por ese sector y otro grupo por otro, ese otro sector. Y me recuerdo que por allá estaban las mujeres reclamando a su marido, a su pareja, a su papá, a su mamá, etc. ¿A dónde se lo llevan? Que las personas que iban en los vehículos que no tenían familiares cercanos que gritaban su nombre por si acaso si alguien lo escuchaba. Estas imágenes son registros del camarógrafo Raúl Cuevas, corresponsal de una cadena inglesa acreditada en Chile. Y encontré un edificio abandonado, metido en un tercer o cuarto piso, en el entretecho, que yo apenas me caía el cuerpo, yo era más flaco antes. Y desde ahí logré captar algunas imágenes que son realmente terroríficas, porque era lo mismo que ver una película de ficción de la Segunda Guerra Mundial de los nazis contra los judíos. Mucho más miedo, porque la gente tenía miedo de que podía ser fusilado ahí mismo, porque incluso colocaban la gente como que iba a ser un fusilamiento. Tenían todos apiñados a los varones y los colocaban contra la reja y los apuntaban con el armamento, aunque disparaban al aire. Pero el hecho de sentir las metralletas y que la gente estuviera ahí, teníamos mucho temor de que alguien no vaya, fuera a ser muerto ahí mismo. Mucha gente desapareció y no fue encontrada. La arremetida militar en las poblaciones dejó casi 250 detenidos y un centenar de relegados a Pisagua. Un amigo que vive al lado de mi casa me dijo, andan los pacos. Y yo fui a mirar a los plazos y estaban las tanquetas y todo. Y de repente así lo voy a avisar a mi mamá. Y ahí me empecé a poner nervioso. Porque veía tantos carabineros así por todos lados. De repente así me empieza a doler el estómago cuando los veo. Sentí como impotencia. Me dieron ganas de tirarle piedra. Pero también se le pinchó una rueda al este que se llevó a mi papá. El informativo independiente Teleanálisis documentó el impacto de la violencia en los niños. Estoy dibujando aquí un milico. Está con una tanquita y quiere gustarle a una mujer con un niño. ¿Y eso es lo que tuviste ese día? Sí. Juego consistía en que un grupo de niños hacíamos de paco, de carabineros en ese tiempo militar, y otro grupo hacía de protestantes, nos tiraban piedras, nos gritaban consignas, cosas, y nosotros teníamos que perseguirlo, tomarlo, pegarle palo, nos pegábamos palo incluso, porque era lo que veíamos diario, o sea, era nuestro juego de todos los días. Bueno, aquí, por ser honesto, a escenario, lo han roto así abierto para esconderse. Y dicen que esta es la base donde aquí salen y lo llevan aquí y lo balean. Mi hermana, la penúltima, tiene un problema de lenguaje a raíz de que ella presenció una detención. Ella estaba en la reja y ella estaba filmada como niña mirando y presenció una detención tan violenta como era en ese tiempo y tan brutal la golpiza que le daban que no nos dimos cuenta que ella lo vio. Y desde ahí ella no habló un bastante tiempo. Y hasta el día de hoy ella se asusta y se pone tartamuda. Y eso a mí me da una rabia porque esa muletilla se la dejaron, se la dejó la dictadura, la época, el gobierno militar. Yo le hice la culpa a ellos. Y yo descuidé a mi hermana chica en ese momento. Y sí. Y ella tiene ese problema ahora, Laura. Y le ha costado para trabajar, para hacer su vida familiar, a raíz de eso.
porque yo me descuidé como hermano mayor. Los allanamientos de octubre son la respuesta al paro convocado por la oposición. La ciudad amaneció sitiada militarmente. El balance de la jornada es trágico. 9 personas asesinadas a balazos en distintos puntos de Santiago. Un nuevo rostro en la solución de la dictadura para enfrentar las protestas. Francisco Javier Cuadra asume la vocería del gobierno. Juro, señor presidente. Yo no niego, porque están más que demostradas las violaciones de derechos humanos que se imputaron al gobierno militar, que son, pero también me doy cuenta que es un grupo pequeño de personas que participaron en eso, siempre las mismas personas que lo encuentran en uno y en otro caso, que de parte de las autoridades en momentos muy críticos pudo no haber habido un esfuerzo radical y suficiente. A mí me tocaba preparar las informaciones para el relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos. Y yo tendría que haber sido tarado para no darme cuenta que esas informaciones a quienes más dañaban era el propio gobierno. Y aquellos que dentro del gobierno ni matábamos, ni torturábamos, ni justificábamos las muertes, ni justificábamos las torturas. Pinochet aplica los estados de excepción que restringen aún más las casi inexistentes libertades públicas. He decretado, a partir de esta fecha, el estado de sitio en todo el territorio nacional. Van a poner fin a la criminal escalada terrorista y subversiva y para impedir alteraciones del orden público como las que ha venido efectuando, afectando a la tranquilidad ciudadana. La tensión crece, los máximos dirigentes de la oposición son detenidos o se entregan voluntariamente. Todo empeora cuando la iglesia manda una carta de protesta a los medios. El gobierno le niega la visa de ingreso al vicario de la Solidaridad de viaje en Europa. La carta es censurada, pero el arzobispo de Santiago decide que se leerá en todos los templos del país. Ese día, esta puerta fue señal de la división entre los chilenos, como nunca fue cerrada desde dentro para evitar actos de violencia. Para eso, uno viene aquí a rezar, a entregarse a Dios, y esto es lo que encuentra, comunista. ¡Hay que matar a los perros! ¡Claro! ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva Chile libre! ¡Viva! ¡Viva el nacionalismo! ¡Viva! ¡Chate! Había una restricción de información política.
Y esa restricción era la norma. Y en ese momento se pretendió que por la investidura de Cardenal Arzobispo de Santiago, el Cardenal Fresno podía pasar por sobre la norma. La política del gobierno fue que ni el Cardenal Fresno podía pasar sobre la norma, nadie. ¡Estamos cansados de política en la iglesia! Hombre que nos tiene que guiar a todos nosotros como fieles, como cristianos. Y nos encontramos con un hombre que lo único que hace es predicar la política, el comunismo, y viene aquí a Chile a hacer de la suya. Eso no puede ser, señor. Nosotros somos católicos y venimos a rezar y no nos dejan. En las poblaciones, puros curas holandeses, puros curas franceses, envenenando a la gente. Llegamos a la catedral, que es nuestra capital de Chile, y igual también. El clima de confrontación partió el 83, cuando los trabajadores del cobre convocaron a la primera protesta nacional. ¡El pueblo unido jamás será vencido! La iglesia no estuvo al margen de las demandas de la gente. En agosto de ese año, Sergio Onofre Jarpa juró como ministro del Interior. Un día antes de la cuarta protesta nacional convocada por los trabajadores. Y asume Jarpa con 79 muertos esa noche. 79 muertos. Fue la noche de la masacre. Sacaron 18.000 soldados a la calle. Estaba militarizado completamente la calle. Ya no era que era el régimen militar, sino que la calle estaba llena de militares por todas partes. Y los políticos fueron convocados por Jarpa a un diálogo bajo la instancia de Monseñor Fresno para tratar de aplacar nuestras demandas y llegar a un diálogo político, estamos hablando del 83, a un acuerdo político. Y le creyeron, lamentablemente los políticos le creyeron, pero a poco andar a Monseñor Fresno los trataron pésimo, la dictadura, a los políticos barrieron con ellos. Hubo uno que no me voy a olvidar nunca, que era Matei, cuando le entregaron el pliego, la Alianza Democrática de ese tiempo le entrega el pliego para buscar acuerdo. Le preguntaron si lo había leído, dijo textualmente: no, esa cuestión la boté al tacho a la basura. Amigos, la elipse se hizo chica, el pueblo de Santiago copa los antiguos. El movimiento sindical fue el detonante del despertar ciudadano. La prueba visible llegó en mayo del 84, cuando la oposición celebró el Día del Trabajo y congregó a más de 250.000 personas en Parque O'Higgins. En el verano del 85 hay una pequeña tregua que dura hasta febrero, cuando Pinochet le pide la renuncia al ministro Jarpa, promotor de cierta apertura política. Al mes siguiente, una catástrofe remece al país. El 3 de marzo, un terremoto deja 177 muertos y más de 2.500 heridos. Un desastre natural que auguraba uno mucho mayor, la fractura social que se avecinaba, como si la tierra, al desgarrarse, fuera un eco de lo que vendría. El diario de Cooperativa está llamando. Les informa Armando Castro. Hace pocos minutos, varios individuos balearon a un profesor y secuestraron a otro y también a un apoderado desde un establecimiento educacional de la comuna de Providencia de Santiago. Bueno, ese día yo lo recuerdo bastante bien. Íbamos en el auto al colegio, mi mamá se bajó la cuadra antes donde vivía mi abuela. Íbamos tarde, como que siempre llegábamos tarde, porque mi papá se quedaba dormido. Y yo, que era muy hincha pelota, siempre le decía: bájate a explicar que venimos tarde porque tú te quedaste dormido. Entonces se bajó, me fue a dejar, entramos a la sala, que ya estaban en clase, y como que le explicó a la profesora que veníamos tarde porque él se había quedado dormido. Y nada, y se fue, po. Y yo saqué cuaderno, lápiz, y empecé a sacar de punta el lápiz, no podía, empecé a conseguir sacapunta más bueno, y de repente escuchamos un helicóptero. Después escuchamos el balazo y seguimos escuchando el grito. Iba caminando en dirección a la puerta y veía que José Manuel dejaba a su hija Javiera, que estudiaba. Y Manuel la estaba recibiendo en las puertas.
y desde el norte venían corriendo dos personas por la vereda. Y al llegar aquí a la puerta, una de esas personas ataca a Manuel y la otra persona ataca a José Manuel desde la espalda y lo golpea. Sentimos un helicóptero y como que al principio empezamos como a echar talla, así como, ¡ay, te vienen a buscar, te vienen a buscar! Hasta que sentimos disparo. Y ahí nos asustamos. Salgo y veo que ahí hay un automóvil, hay tres o cuatro personas ahí tratando, en la situación de fuerzas con dos personas. Intento intervenir, pero viene un tipo y me pone una pistola en la nuca y me dice, éntrate, fulano, y tal. Me acerco a ayudar a José Manuel. Trato de sacar a la persona que está arriba de José Manuel. Y en ese instante aparece un auto. Se baja una de las personas que va dentro del auto, desenfunda una pistola y me dispara aquí a medio metro. En el estómago, y yo caí de espaldas ahí y no perdí el conocimiento y vi cómo iban sacando a Manuel Guerrero encañonado en la cabeza y cómo tomaban en vilo a José Manuel y lo lanzaban al auto este que había llegado. Yo en ningún momento pensé que le había pasado algo a mi papá hasta que me dijeron que mamá me había ido a buscar, cosa que estaba ocurriendo. Los padres estaban yendo a buscar a los niños y la vi. Y como que inmediatamente entendí lo que había pasado. O sea, como inmediatamente entendí que algo le había pasado a mi papá. Y ahí me acerqué a ella y tengo como muy claro que le dije, por favor, prométeme que no le va a pasar lo que le pasó a mi abuelo. Mi abuelo en esa época todavía estaba desaparecido. Mi abuelo recién lo pudimos enterrar el año pasado, año 2012, fue secuestrado el año 76. José Manuel Parada era comunista y sociólogo. Trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad. Manuel Guerrero, también comunista, era dirigente de los profesores. Había mucho desamparo, o sea, uno sabía que ellos no los aparatos de seguridad, el régimen, la dictadura, ya había hecho demasiado, había dado demasiadas muestras de brutalidad, de crueldad, de terrorismo, ¿no? De terrorismo de Estado. Entonces, como que uno siempre sabía que podían hacer cualquier cosa. Un día antes, el 28 de marzo, agentes de civil habían plagiado a 5 docentes y a Santiago Natino, también comunista. El hijo mayor de Manuel Guerrero estudiaba en el Colegio Latinoamericano. Su intervención ante la comunidad, a solo horas del doble secuestro, grafica con crudeza al Chile de la época. Hay dos posibilidades que son las dos variables, las más posibles. En lo mejor de los casos que lo echen del país, porque esto va ligado con las cenizas, se sabe. Y si es que no, lo van a matar, simplemente. Y en este momento, si esperamos hasta el miércoles, perfectamente hoy día mismo, puede amanecer igual que Ballesteros, puede amanecer en el río Mapocho sin cabeza mi papá. Eso no puede ser. Hay que pararlo simplemente. Una amplia red entró en acción. Familiares de los secuestrados apelaron a toda la institucionalidad vigente buscando una respuesta. Pero no lograron nada. Fuimos a Borgoño, que en ese tiempo era un centro de tortura. Fuimos a la calle 18, anduvimos recorriendo, incluso nos separábamos, fuimos a la Corte Suprema a implorar que pusiera, que aceptaran los recursos de amparo y que se constituyeran jueces en estos recintos de detención, porque nosotros teníamos la esperanza de que estaban detenidos, obviamente, pero teníamos la esperanza de que estuvieran con vida. Primero, ¿a quién le interesa que se produzca un problema como este? Otra pregunta. ¿Quiénes propician el crimen, el terrorismo, el explosivo como medio de conseguir sus propósitos? Bueno, y con eso, ¿para qué discutimos más? Y ustedes saben que estos eran dirigentes de alto nivel. Y el fracaso de los paros, de las protestas y todo aquello, esto no lo perdona el comunismo internacional, no lo perdonará jamás. Entonces tienen un doble objetivo. Uno, castigar a quienes consideran culpables, y otro, dejárselo caer al gobierno. El 30 de marzo, los cadáveres de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Natino aparecen degollados a un costado de la ruta que conduce al aeropuerto. Desde el Instituto Médico Legal les informa el periodista Eduardo Segovia.
señores auditores, gritos desgarradores se escuchan, poniendo fin entonces a la esperanza de que no fueran ellos. Solo alcanzamos a oír los nombres de Manuel Guerrero y José Manuel Parada Maluenda. Dice que llamaron a Manuel Guerrero. ¡Asesino! ¡Otra vez no más! El documental Chile hasta cuándo retrató así ese episodio de nuestra historia. Este asesino de FNI, lo inmolaron. ¿Quién más? Un hombre. Otro. Desgraciado, no son ellos, solo el régimen, no es comando, yo quiero que eso se sepa. Hace 8 años detuvo a mi padre a FNI. A mi padre está desaparecido. Héctor, hoy día Héctor, me matan a mi marido. A ver. Me dejan con 4 niños, con Javiera, actriz, que trabajó en la Torre 10, que tiene un contrato en este momento por Canal 7, con Camilo, que tiene 8 años, Juan José, que tiene 6 años, y mi Antonio, que tiene 1 año y 8 meses. Se llevaron a mi padre, me han matado a mi marido. Llegará el día en que cada uno de ellos va a pagar cada uno estos crímenes. No les quepa duda. Y hasta que me quede la última gota de sangre, los voy a vengar. No quiero que más gente sufra lo que yo he sufrido. Esto es demasiado terrible. Tenemos que cambiar este país de una vez por todas. ¿Hasta cuándo siguen dialogando con los asesinos? ¿Hasta cuándo siguen matando a nuestro pueblo? ¿Hasta cuándo permitimos tanto, tanta matanza, tanto crimen, tanta tortura en este país? ¿Hasta cuándo? Chileno, compañero, compatriota, por favor, levántate. No aguantes que nos sigan matando a nuestra gente. Por favor, por favor. Exijamos justicia de una vez por todas. Como periodista, son una de las situaciones más fuertes que me ha tocado vivir, porque pediste tanta clemencia, te referiste a tantos hechos, a tantos momentos, y que ¿hasta cuándo nos matan? ¿Hasta cuándo soportamos esto? ¿Hasta cuándo no tenemos justicia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y se suelta. Es como si lo hubiera perdido todo, como si el alma le saliera y quedó casi exánime. Como que se le acabó el aliento. Yo me acuerdo, y una memoria emotiva muy fuerte, que hace que uno se le ponga la piel de gallina. Yo esa, todavía sigo retumbando. Yo, servicio médico legal, el sonido de la voz de ella todavía. ¿Hasta cuándo permitimos tanto, tanta matanza, tanto crimen, tanta tortura en este país? ¿Hasta cuándo? Hoy día, Estela Ortiz recorre conmigo los pasillos de la Vicaría. Declarada monumento histórico, está en restauración. Aquí trabajaba su marido José Manuel, el José, como le llamaba cariñosamente. Bueno, preguntarte por qué es tan impresionante ese momento, que bueno, tuve la suerte de poder verlo en registro, ¿verdad? Que finalmente llegó a la memoria del servicio médico legal, la puerta, cuando tú te confirman la muerte de tu marido. ¿Tú tienes conciencia de lo que hiciste en ese momento o fluiste? ¿Qué te pasó en ese instante de lucidez que son pocos que los que tiene uno en la vida? Yo me rebelé, o sea, yo en ese momento sentía... Yo pensé equivocadamente que iba a ser capaz de rescatar a José Manuel. Yo pensé que no lo iban a matar. O sea, yo... Eso lo pensé hasta que me dicen que hay 3 cuerpos, hasta que descubro, porque no me querían decir... pero descubrí lo que estaba pasando aquí, que hay 3 cuerpos ahí cerca del aeropuerto. Yo dije, uno José Manuel, José Manuel, José Manuel. Ahí dije, lo mataron. Y pensar que este salón de la Vicaría hace 28 años estaba lleno de gente, repleto de gente. ¿Habrá quedado alguna huella? ¿Podrán este grupo de restauradores encontrar una señal, un rastro de la voz de ese niño de 14 años que se impuso el miedo?
Yo soy Juan Manuel Guerrero. Y para empezar, como de comillas, mi testimonio, quiero empezar con un poema que es de Bertolt Brecht. El poema dice que hay personas que luchan un año y son buenas. Hay personas que luchan dos años y son mejores. Pero hay personas que luchan toda la vida. Esas son indispensables. De este tercer ejemplo pertenecía a mi papá. Había un silencio sepulcral, estaba atiborrado de gente. Nadie decía nada, se escuchaban solamente como unos llantos un poco apagados. Y yo pedí en un momento dado la palabra. Estaba con la noticia recién de que habían encontrado a mi papá degollado. Yo soy Juan Manuel Guerrero. Y un poco el ejercicio que yo quise hacer ahí, yo iba a entregar mi testimonio. Entonces, mientras ordenaba la idea, se me ocurrió citar el poema de Bertolt Brecht que recitaba Silvio Rodríguez al inicio de Sueño con Serpiente. Y que fue, yo creo, el modo de tratar de expresar lo que yo mismo sentía respecto de mi papá. Y era que habíamos perdido en ese día a un imprescindible. Mi padre perseguía un ideal que era muy claro para muchos y era un hombre muy abierto. Él quería lo mejor para todos y siempre luchó por ello. Él ahora ha sido asesinado. Ha sido asesinado por los cuervos de la dictadura. Esto, si lo quieren llamar de otra manera, bueno, yo lo llamo así, hay que vengarlo. Hay que terminar con esto, no podemos aceptar más muertes. Yo no estoy llorando y no he llorado hasta el momento. Yo seguiré el camino de él. Y en este momento no expreso mi pena, expreso mi indignación porque no terminamos nunca con esto. Nos tenemos que unir. Aunque sea yo un niño de 14 años que le llame la atención, que le haga, si quieren llamarlo, una clase de conciencia, un petitorio, como quieran, pero debemos unirnos. Basta. Esto debe terminar. Lo que observaba mientras estaba citando este poema era un mundo adulto, dirigentes sociales, dirigentes políticos, estaba prácticamente toda la oposición ahí, que siempre, lo que yo recordaba desde el año 82 que había vuelto a Chile, lo recordaba permanentemente peleándose entre ellos, y aquí estaban todos reunidos, entonces era como llamarle la atención. Y llamarle la atención desde mi lugar de niño. Estaba con rabia. Estaba con rabia no solamente por el asesinato. La rabia que tenía, además de una rabia contra la dictadura, era una rabia contra la gente que estaba acá. Era una rabia con el mundo adulto, que estaba en estado de shock, que en ese momento alguien debió haberse parado y haber abrazado a este niño que no era capaz de llorar, que hablaba como un adulto, siendo que era un niño de 14 años. Y el niño hablaba y el mundo adulto escuchaba, porque estaban destruidos. Tengo una hermana que tiene 8 años, se llama América. Ella aún no sabe la situación. Cuando sepa, seguramente parte de su mundo infantil se va a derrumbar. No va a tener lo que todos en esencia queremos, que es un padre. En relación a José, ¿tú te armaste un mapa más o menos de cómo él vivió todas esas últimas horas? Mira, yo podría rehacer no solo eso, con lo que nos conocíamos, yo podría rehacer lo que él pensó todo ese tiempo. Yo, o sea, puedo estar equivocada, pero yo siento que yo podría, desde el minuto en que lo detienen, ponerme en su lugar, porque... pero no soy capaz de hacerlo, porque yo creo que él sufrió mucho. Creo que él, cuando yo descubrí en el Instituto Médico Legal, cuando me explicaron que él se había defendido y que no había muerto al tiro, que lo habían rematado después el Fanta, fue terrible para mí. Fue terrible porque de haber sido... Te pusiste en su lugar. O sea, yo creo que fue atroz. O sea, una persona que lucha por su vida en las condiciones como lo habían... ya acuchillado y se defendió y después atroz. Justicia, 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 justicia.
Los funerales de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Natino se transformaron en una masiva manifestación contra la dictadura, contra la muerte. Exigimos la investigación de los hechos ocurridos. Pero aquí no hay que engañarse. Los criminales, los asesinos, como se ha dicho, están en el gobierno y yo acuso al principal de todos los asesinos, Augusto Pinochet. A las Fuerzas Armadas de nuestra patria que están pisoteando la digna historia que tenían y la razón de ser para la que fueron creadas. No son los valientes soldados de Chile, sino los cobardes asesinos, traidores, y los cobardes opresores del pueblo de Chile. Sí. El gran Roberto Parada es un gran actor, un maestro, un monstruo de la escena nacional, uh-huh. Y que estaba en plena función. Claro. Y aparece en el entreacto y le comunican que... Claro, le dicen que efectivamente, primero él resuelve ir a actuar. O sea, ya... Ya venía con la noticia de la desaparición. No solo de la desaparición, de que habían aparecido otros cuerpos. Entre acto le dicen que uno de los cuerpos es José Manuel. Y de ahí le dicen entonces que pare la función. Y él resuelve que el mejor homenaje que puede hacer es seguir actuando. Yo creo que sacó fuerza... Todas las fuerzas que tenía las ocupó en ese acto y por el dolor muere el Tata. Pero no todo es muerte. Por lo menos, eso intenta mostrar Pinochet cuando recibe a la prensa extranjera. Pero su rostro afable ante las cámaras cambiará rápidamente. Y desearles que la estrada que tienen aquí en Chile sea provechosa, permita conocer la realidad chilena y al mismo tiempo vean la verdad de lo que está pasando en este país. Tras el encuentro oficial, algunos periodistas pasan a un cóctel en un salón aledaño. El camarógrafo, Raúl Cuevas, se cuela a un lugar donde no está permitido. ¿Qué te lo he hecho en eso? Yo sigo grabando, nunca corté, y de repente siento que me toman de estas dos partes dos seres fornidos y me invitan a salir de la moneda. Apagué la cámara. Salí muy asustado con el sonidista, muy asustado porque Pinochet nunca había expulsado él personalmente a un periodista y menos de la sede de gobierno de la moneda. Me fui a mi oficina, llamé a Londres, dije tengo estas imágenes, pídanme un satélite inmediatamente. Saqué las imágenes y me desaparecí 3 días. Tenía miedo de que me buscaran y me expulsaran del país, porque si Pinochet me expulsó y me trató de esa forma, dije yo, acá viene lo peor. Pasan los días y el crimen de los 3 degollados parece no tener culpables. Pero las viudas no se callarán hasta encontrarlos. Nos mataron a nuestros familiares. Pero yo no estamos tengo... investigando quiénes fueron, aunque todos sabemos quiénes fueron. Por lo menos déjenos venir a los 2 meses de su asesinato. Venga, tranquila, a rendirle una medalla. Tranquilo. A usted no lo hemos invitado. Ustedes cumplan con su deber, nosotros cumplimos con nosotros. Nosotros defendemos la vida, ustedes están defendiendo la muerte.
No es manifestación, es una rodería que lo estamos haciendo aquí en asesinados de marzo en adelante. No te hagas callar lo que yo creo que mis familiares serían capaces de hacer. Que fueron degollados sus padres. ¡Compañero José Manuel Parada! ¡Presente! ¡Compañero José Manuel Parada! ¡Presente! ¡Diciembre! ¡Luchando! ¡Creando! ¡Poder popular! ¡Luchando! ¡Creando! ¡Todo lo que se dice popular! Para exigir justicia en estos crímenes y para jugar consecuentemente el papel que como maestro. Querido compañero y camarada José Manuel Parada. Tírala ahí nomás, tírala ahí al medio nomás. No, ahí. Ahí. Me emociona mucho saber que esto fue acá, digamos, aquí mismo. Que en esta misma pileta, que no sé si será el mismo tambor, pero no me fijé bien, pero de saber que aquí tratábamos de limpiar la cara a Javiera. Está la Estelita. Y protestábamos. Y protestábamos con dolor y con rabia. Mucha rabia, mucha indignación por lo que estaba pasando y lo que había pasado. Bueno, por eso la dictadura reaccionaba como reaccionó en esos años, ¿no? Porque ya comenzaban las grandes protestas y veían que se les iba a ir de las manos el tema a ellos. Y me duele especialmente, estando aquí viendo esas imágenes, saber que en la política de hoy, en el Senado, en el Parlamento, en el gobierno, están los jóvenes cómplices de la dictadura, los que avalaron todo lo que vemos en esas imágenes y avalaron los crímenes. Están hoy en el poder. Uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, los chilenos lo hicimos posible. Ya volvemos con Chile, las imágenes prohibidas. Estamos presentando Chile, las imágenes prohibidas. Circule no así. Circule, lo voy a denunciar. Yo estoy ahí y protesté también y mostré mis credenciales de periodista, de corresponsal de una agencia. Y aquí me toman y me arrastran para llevarme al furgón que estaba a unos 20 metros de distancia. Yo creo que teníamos miedo. Yo creo que luego de todo lo que estábamos enterados de lo que ocurría, y sobre todo el episodio de Parada, Natino y Guerrero, fue muy tremendo porque se hizo a plena luz del día, con todo el aparataje oficial, con helicópteros, con transporte público, ¿sí? Fue una cosa que nos conmovió.
Las viudas de los degollados no dejarán de demandar justicia. Un vuelco inesperado en la trama de esta tragedia conmueve al país. Es la vida que se abre paso en medio de tanta muerte. Este mensaje de vida es que ayer he sabido, dentro de todo el dolor que siento por la muerte de mi compañero, he sabido por un examen de ecografía que estoy embarazada de 6 semanas. Este es el mensaje de vida que entrega mi compañero. Es también para mí lo que él me deja de nuestros 4 años de amor. En el buen sentido de la palabra, mi hija fue para mí un salvavidas, porque yo sentí que ahí estaba, yo ya tenía que volver a alimentarme, tenía que volver a vincularme, tenía que salir adelante, ya no había opción. O sea, a él lo asesinan brutalmente y yo tengo una vida que me viene de él. Yo nací en un contexto y nací después de, o en medio como de la atrocidad y el horror, por así decirlo, y eso tuvo que ser relatado, me tuvo que ser como niña relatado desde muy chica, que es un poco lo que podría haber pasado con cualquier niño. Yo evidentemente tenía esa situación mucho más cercana, pero con cualquier niño que nacía en Chile en el año 85, nacía en un contexto de horror que era o no era relatado, o era dicho o no era dicho, era callado o no era callado. Todo conocimiento que yo tuve de mi papá se basa en lo que otras personas me pudieron y me quisieron contar, por así decirlo. En lo que yo pude preguntar también siendo pequeña. Ella efectivamente tiene ese tremendo vacío. Ese yo creo que es lo más dramático que yo creo que uno puede testimoniar de todo esto. De todo esto yo creo que lo más terrible, lo más crudo, yo siento que son todos estos papás que mataron, los padres. Ahora tenemos que unirnos todos y hacer algo, porque si sigue así va a haber más niños que van a seguir sufriendo la muerte de su padre. No es posible que todos los niños sigan sufriendo lo que nosotros hemos sufrido. Yo tenía absoluta conciencia del país en el que vivíamos, pero jamás tuve la conciencia de que podían matar a mi papá o a mamá. Era algo que no estaba dentro de las posibilidades de vida hasta que ocurrió. ¿Por qué no? Yo estoy caminando por mi país, que es Chile. Vengo con mi hijo, con un clavel en la mano. No estoy haciendo absolutamente nada, señor. No, yo tengo derecho a caminar. Tengo derecho a caminar. Esta es mi patria como es la suya. Y usted no tiene ni un derecho a no dejarme caminar. No, yo voy a caminar. No, me deja caminar, señor. Yo vengo con mi hijo a dejar un clavel en homenaje a su padre, que fue asesinado hace 13 meses. Y él tiene derecho a rendirle un homenaje a su padre. No voy a atravesar porque esta es mi patria como es la de usted. Yo le prometí a la Javiera y al Camilo que no iba a pasar lo mismo que con el Tata. Primero, que íbamos a saber dónde está el papá y lo íbamos a encontrar. Y segundo, después le dije, vamos a hacer justicia. Y eso fue para mí fundamental. Ese es el móvil. Claro. Ese es tu motor. Hay una entrevista donde yo digo, si no hay si no hay justicia tendremos que hacerla por nuestras propias manos. Tal vez ahí uno podría pensar que hay venganza, pero era ese afán de que esto no pasara nunca más y dejar en evidencia la responsabilidad del Estado en estos crímenes. Esas son cosas que a mí me movilizaron mucho. O sea, aquí no puede seguir pasando en este país lo que ha pasado. Que no se asuma la responsabilidad política que tiene la dictadura en la ejecución, en la tortura, en la desaparición de personas. Y en eso dejé la vida. ¡Justicia! ¡Queremos justicia! ¡Justicia! ¡No quieren eso! ¡No quieren eso! Eran señoras, eran, digamos, era una mujer, ¿ya? Entonces, a uno es hijo, ¿ya? En este momento yo era soltero, pero yo era hijo. Entonces, yo sé lo que siente una persona cuando pierde un ser querido. Yo sabía que había perdido a alguien.
¿Ya? Lo tenía muy claro, porque en ese momento yo no podía ver, digamos, lo que ya habían escrito, sino yo me preocupaba de la persona, ya en ese momento. Yo no me preocupaba de lo que decía el lienzo, no, me preocupaba de la persona, porque mi misión era esa, entrevistarme con ellas, ¿ya? Y lograr establecer un diálogo, ¿ya? En el cual lográramos llegar a un acuerdo. Yo estoy hablando y un carabinero agredido por la espalda por un individuo, de forma cobarde. Y nosotros estábamos en una actitud 100% pasiva. Pero estas personas que la acompañaron fueron los que envenenaron el proceso en ese día. Porque si hubiera sido las señoras solas, yo creo que la condición, la situación que se generó en ese momento hubiera sido totalmente diferente. Nosotros sabíamos que nos iban a detener o nos iban a pegar o nos iban a tirar el huáscar encima. Sabíamos. Carabineros nunca hasta la fecha ha pedido perdón. Nunca, jamás ha pedido perdón. Y tú me preguntabas por la reconciliación antes. ¿Qué es esa palabra? O sea, ¿qué significa esa palabra? O sea, transformar el odio en... O sea, suena... Es muy difícil imaginárselo, pero en amor o en perdón. Mira, primero yo no puedo perdonar. O sea, yo he visto crecer a mis hijos sin su padre. He visto que mis nietos no conocieron a su abuelo. Y pucha, eso es brutal. Brutal, porque no falleció por cualquier cosa. Falleció porque otros decidieron asesinarlo. Un placer recorrer estos pasillos, poder saber contribuir a la memoria del país y escucharte y emocionarnos juntos. Gracias, Benka. La forma en que ellos fueron ejecutados, la forma en que fueron secuestrados, que fue a plena luz de día, en las puertas de un colegio, bajo estado de sitio, o sea, control total del Estado, ocupando carabineros de Chile, helicópteros, carabineros del tránsito, muestra que esto no solamente fue una operación de este grupo que se trató de proteger, sino que esto además se insertó muy bien dentro de una política mayor, de la alta jerarquía, los altos mandos en ese momento de Carabineros de Chile, que era César Mendoza Durán, miembro de la Junta Militar, y muy probablemente con conocimiento del propio Pinochet, porque fue tan evidente el secuestro, tan abierto, y después lanzarlo a una vía pública al lado del aeropuerto, degollándolos, estando ellos vivos y dejándolos desangrar ahí, que querían que fueran encontrados en esas condiciones. O sea, querían que esto se supiera. No idealice una dictadura como si la dictadura fuera la perfección de la eficiencia de una máquina. No es así. Si hubiera sido así, el resultado de la Segunda Guerra Mundial no habría sido el que fue. Un gobierno militar no es eficiente en todo. A veces puede ser lo más deficiente que hay. Lamentablemente el factor humano opera. Y el factor humano hace que alguien, de repente, un mando, en este caso, diga, mire, aquí hay que matar a estas personas por venganza. Esa persona que tiene esa investidura de mando no está actuando dentro de sus funciones, no está actuando conforme al procedimiento que la ley establece para ello. Nunca en la historia se cantó tanto en Chile la canción nacional. Paradójicamente, un símbolo de unidad expresando la división de un país.
A partir de la democratización de la fecha en el 84, los estudiantes asumen un rol protagónico en la pelea contra la dictadura. Las movilizaciones se generaban y se desarrollaban en la más absoluta ilegalidad. Resistían hasta que la represión la hacía insostenible. Era una represión además bastante más desmedida que la de hoy día, donde los costos y los riesgos eran bastante superiores a los que vemos hoy día, y que obligaban a una capacidad de decisión, una voluntad y un carácter de las generaciones jóvenes de ese tiempo que yo creo que se ha constituido una especie de marca de identidad de quienes fuimos parte de esas generaciones jóvenes. La Constitución Política de la Paz en la Rana. La Constitución Política de la Paz en la Rana. La Constitución Política de la Paz por la Raja. Los estudiantes adoptan una postura frontal ante la represión. Luego de la movilización se procedió a ir a la calle y se hicieron algunas barricadas acá en la calle Independencia. Luego, como siempre sucede, llega Carabineros, qué sé yo, fuerzas especiales. Se trasladaron una serie de mesones que se fueron poniendo a modo de escudo para evitar que las bombas lacrimógenas llegaran. Y bueno, eso en el marco de esta lucha por la democratización que todavía se mantienen vigentes hasta el día de hoy, 30 años después. Esa fecha del 84 sea por una parte la sucesora de la fecha del 73 y la predecesora de la fecha de hoy día, habla de la capacidad de las generaciones jóvenes de sostener una institución de carácter emblemático y representativo de lo que son las inquietudes y las demandas de las distintas generaciones de jóvenes a lo largo de la historia de Chile. Tal vez lo que pasa ahora, la diferencia con los encapuchados, que había una vinculación entre esa pelea de nosotros encapuchados con un movimiento global que estaba también peleando contra esa dictadura. Tal vez había una retaguardia, por decirlo de alguna manera, mucho más amplia que un grupo que sale y que ataca, no sé, un semáforo y le empieza a pegar al semáforo, que no era tan... Aquí la confrontación era directamente con el carabinero, o sea, fuerzas especiales que nos atacaban o que buscaban impedir que hubiesen manifestaciones, expresiones democráticas por parte del movimiento estudiantil, que está exigiendo muchas veces lo mismo que ahora, que solamente que ahora se puede hacer la marcha. Me agarran de inmediato, me empiezan a golpear, lógicamente, con las lumas. En ese entonces ellos básicamente tenían lumas. Y habían llegado los primeros lanza lacrimógena, que eran unos lanza granada adaptados, que lanzaban unas lacrimógenas largas, que yo no sé si el día de hoy la usan, yo no lo he visto. Y que eran unas como escopetas recortadas con un cañón así. Y ellos me tenían encañonado con esa escopeta grande y yo tenía claro que tenía que mantenerme de pie. Y en ese momento el capitán, viendo, porque dijo, le están pegando, una periodista gritó, dijo, oiga, pero le están pegando, ¿eh? Porque vio que con las lumas estaban con las puntas para atrás dándome. Entonces, pero le están pegando, ¿a dónde se lo llevan? Y ahí el capitán pierde el control un poco, se da vuelta y le dice, por favor, suéltenlo. Y en el momento que dice suéltenlo, me generan un espacio a la orilla de acá y yo me vengo corriendo, de inmediato, escapo corriendo. Iba a salir un carabinero detrás mío, no alcanzó a reaccionar y me escapé. Perdimos 42 estudiantes, que los mataron. Miles fueron expulsados. Y los estudiantes seguían saliendo a la calle y seguían acompañándonos.
y nosotros sentíamos una responsabilidad con sus padres. Claro, cuesta imaginarse que no solamente estaban en juego las carreras, también estaba en juego la vida. Julio Carlos Santibáñez Romero era dirigente estudiantil de la USACH y es uno de los tantos estudiantes asesinados en el periodo. Egresó de ingeniería en julio del 85. Desaparece el 17 de septiembre de ese año. Tres días después, encuentran su cuerpo mutilado en un campo de tiro de las Fuerzas Armadas. Empezamos esta lenta caminata con gritos, con... bueno, consignas y todo, bueno, toda la rabia, el dolor que tenía toda la gente. No había ninguna otra manifestación que gritos de dolor. Si es que no es el pueblo dónde está, el pueblo está en la calle pidiendo libertad. ¡Corta, corta! Allí entonces estaban los carabineros, estaban bloqueando, como que no nos iban a dejar pasar, y ellos estaban puestos ahí. Parado, como diciendo, aquí no van a pasar. Ya, quítele la. Tendrá que retirarle. La otra también. Y en un instante se ve de que toman el féretro de Carlos y empiezan a correr con él y se empieza a ver bombas lacrimógenas, gritos, balines, con la gente corría. Pensábamos y veíamos de que no nos querían dejar pasar con él y el temor nuestro era de que nos los quitaran. Lo que más impotencia me dio fue que no me dejaron acompañar al entierro y que no pude participar de ese proceso emocional que es tan importante como para cerrar heridas, cerrar procesos. Yo recuerdo haber corrido hacia el féretro y gritado que la gente no corriera, que no se fuera, que se quedara, o sea, a pesar del terror, porque uno sentía miedo, sentía terror por toda la situación, no queríamos dejarlo solo, o sea, no podíamos permitir de que a Carlos se le dejara ahí, sin mínimo entregarle una flor, entregarle una palabra de cariño, un reconocimiento. Esto tienen que mostrar en la televisión. Esto tienen que mostrarlo, no lo tapen. Esto lo tapan. Un último apuesto. Puedo entender muchas cosas. Toda la rabia que tú tienes, ¿ya? Porque la verdad es que es pasar por el dolor de la gente, es burlarse de nosotros. ¿Cuál es la cabeza? Y lo que hicieron aquí en el cementerio era la muestra de eso, de la poca humanidad, el poco respeto, porque son momentos, yo creo que en cualquier persona, en cualquiera, este es un momento sagrado. Eso lo hicieron con nuestra familia y lo hicieron con otras familias, con mucha gente. Y eso es imperdonable. Ese es imperdonable, ¿no? Rendimos el más sentido homenaje al compañero Julio Santibáñez, que marchó muchas veces junto a nosotros. Han pasado 28 años. 28 años. Pero para nosotros es una herida abierta. Es así.
y venir para acá y recordar esto es muy duro. Nosotros quisimos esa vez dejar aquí, que al final tú quieres dejar pequeñas cosas que muestren que quién había quedado aquí. Y quisimos dejar este poema, es una canción de Víctor Jara. Era tan poco lo que uno podía pedir. El asesinato de Julio Carlos Santibáñez Romero sigue hoy en la impunidad. Pero no todos los crímenes quedarían sin culpable ni todos los jueces guardarían silencio. El ministro en visita, José Cánovas Robles, designado para investigar el caso degollados, procesa a varios oficiales de carabineros por los secuestros y homicidios de Parada, Guerrero y Natino. Al día siguiente, renuncia el general César Mendoza, integrante de la Junta Militar que dio el golpe en el 73. En el sentido que era un grupo al interior de carabineros, con conocimiento del general director de carabineros, Ejean Mendoza, que había practicado aquellos secuestros, y en el caso de las tres personas que fueron degolladas a fines de marzo del 85, nosotros como responsabilidad política del gobierno pusimos todos los antecedentes a disposición del Poder Judicial. La oposición logra un amplio acuerdo nacional por la democracia. Lo suscribe un sector de la derecha, el centro y parte de la izquierda. Pero las movilizaciones continúan. En mayo del 86, parlamentarios de todo el mundo visitan Santiago para apoyar a quienes piden democracia. Los militares cercan la ciudad. Ronald Wood, de 19 años, estudiante de auditoría, resulta herido a bala. Muere 3 días más tarde y su funeral, como tantos otros, es una nueva manifestación contra la violencia. Rodrigo Rojas de Negri, un joven fotógrafo recién retornado del exilio, registraba ese funeral. Sin darse cuenta, cruzó frente al lente de una cámara que grabó esta, su última imagen. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas. Y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. ¡Rodrigo Rojas de Negri! ¡Presente! ¡Compañero Rodrigo Rojas de Negri! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! A conmemorar un año más de la muerte horrorosa de Rodrigo Rojas de Negri, y donde también fue quemada viva una vecina pobladora de la población Los Nogales, Carmen Gloria Quintana. En este lugar, el 2 de julio de 1986, fueron quemados vivos los jóvenes Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana, acto cometido por una patrulla militar, siendo uno de los crímenes más horrorosos de la dictadura militar de Pinochet. Rodrigo Rojas, en llamas, tu voz seguirá viviendo, tu pueblo. Rodrigo venía delante mío corriendo, como era muy grande, y salió corriendo antes que yo. Entonces yo doblé esta esquina, y en esa esquina vi cómo abatían a Rodrigo entre varios militares. Lo golpeaban en el suelo a patadas y con el fusil, la parte de abajo de su fusil. Y se saltaron de la patrulla y me vinieron a detener. Y me llevaron al lado de Rodrigo, en esa pared amarilla donde están las placas, y me pusieron contra la pared con las dos manos arriba de pie. Me empezó a registrar entera y vieron mi documento, donde salía mi carnet de estudiante. Y me dijeron, empezaron a puro decir garabatos contra mí, contra los estudiantes que protestaban. Y yo lo único que hacía era llorar de miedo. Rodrigo estaba en el suelo, ya estaba sangrando ya Rodrigo por los golpes. Estaba como medio inconsciente.
Yo tenía mucho miedo. Estaba llorando, me acuerdo. Entonces vienen dos conscriptos con los neumáticos y con un bidón de benzina. Y ahí el jefe de la patrulla, Fernández Vito, se comunica por estos walkie-talkie, no sé qué es lo que tienen. Y a los minutos él empieza yo estaba de pie así, de espalda, mirando la pared, a ponerme el bidón de benzina de la cabeza hacia abajo. Y me corría toda la gasolina. Y a Rodrigo Rojas le hacen lo mismo, le echan benzina. Han pasado 27 años y aún me cuesta relatar los hechos. Le echan benzina y por mi mente nunca pasó que me pudieran quemar. Yo incluso pensé que era como una broma de mal gusto que nos estaban haciendo, como un castigo y que nos iban a mandar a la casa a bañar, no sé. Y de repente siento que tiran algo en el suelo que explota y yo me convierto en una antorcha humana. Todo el fuego así, ¡puf!, sube por todo mi cuerpo. Y yo no sé qué hacer. Empiezo a usar mis manos, a golpearme la ropa para ver si esta ropa se apagaba. Trato de tapar la cara. Después me tiro al suelo así como bollo para ver si se me apaga de esa forma. Y después ya no recuerdo nada. Creo que perdí la conciencia. Me envolvieron una frazada y me tiraron así como un bulto a la misma camioneta en que yo venía, en la parte de atrás. Y después siento pies de militares sobre mi cuerpo, que estaban envueltos en frazada, que estaban puestos sobre mí, y todos se reían. Y después pierdo la conciencia de nuevo y me despierto cuando nos tiran a una zanja en Quilicura, camino al aeropuerto. Bueno, y te dejan ahí abandonada en el zanjón. Tú estabas como con una conciencia, por momentos te dabas cuenta de lo que estaba pasando. Se me volvía. Y Rodrigo, ¿tú sentías que estaba mucho peor que tú? Yo no sé cómo estaba, él lo vi, lo que me sorprendió cuando lo miré, que tenía la mitad del pelo quemado, chumuscado, y la cara toda negra, uh-huh. Y la ropa también. Entonces me sorprendió verlo así y él me removió para que yo despertara y me dijo, vamos caminando a buscar ayuda. Y salimos caminando y éramos dos zombies. Yo me acuerdo que yo caminaba así, con las piernas abiertas, no podía juntar, me dolía todo el cuerpo. No evaluaba todavía la magnitud de lo que me había hecho. Lo único que sentía era rabia, así una rabia inmensa, impotencia, pena por lo que me habían hecho. O sea, como... O sea, más que el dolor físico, te tenías esa impotencia. Dolor del alma, podía decir, esa rabia. Era un sentimiento tan... Yo creo que nunca más lo voy a revivir, ese sentimiento. Y Rodrigo me dice, si llegan los carabineros, quédate callada para que no nos vayan a hacer desaparecer. Y llegan los carabineros y empiezan a llamar a las ambulancias. Pasa un montón de tiempo y ahí había unos obreros trabajando al frente de la construcción y nos hicieron dos camas de ladrillo, me acuerdo, a los obreros, a nosotros. Yo me acuesto en una cama de ladrillo y me pongo a llorar. Y tenía tanta rabia que le grité a los pacos que me tiraran un balazo para no seguir sufriendo. Porque sentía tanto dolor, tanta pena en el alma, tanta rabia, que tenía impotencia. O sea, quería morir porque veía que nadie me iba a ayudar. ¿Y de ahí fuiste trasladada al hospital? Después que dije eso yo, creo que los carabineros reaccionaron, hicieron parar un auto civil, nos llevaron al consultorio más cercano, el consultorio de Quilicura, que ahora se llama Rodrigo Rojas. Entonces la enfermera de ahí me lleva a una sala, echa a los carabineros para afuera y me empieza a hacer cariño. Para mí contenerme. Para mí eso fue muy, muy impactante porque era como lo que necesitaba en esos minutos. Y me dice, ¿qué te hicieron, mijita? Y yo tuve la confianza de decirle, me quemaron los militares. Avisa a mi mamá y a mi papá, a tal número. Ella anota el número. Y
llama mi padre. Y ahí ya, yo cuando hice eso sentí como que podía irme o podía morir o podía pasar cualquier cosa, pero ya me sentí como tranquila en el sentido de que ya avisé a mi papá en que estaba y que ya alguien podía protegerme. Y de ahí ya perdí la conciencia por mucho tiempo. Para mí todo esto se traduce cuando mis hijas, cuando cumplen 6 años, me preguntan, mamá, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Porque a esa edad como que empiezan a darse cuenta. Sí. Entonces a mí me duele el alma cuando tengo que decirle lo que me pasó, porque es como traducir en palabras la maldad que pueden llegar ser humanos por no respetar al otro, por la intolerancia, por la falta de respeto a los derechos humanos. Entonces, realmente me ha tocado 3 veces, tengo 3 hijas y las 3 veces ha sido súper doloroso. Y mis hijas se dan cuenta y no me siguen preguntando. Y después van creciendo y vamos contándole más de acuerdo a distintas edades. Entonces, esa es una parte dura. Y después me preguntan, ¿y hubo justicia? De nuevo, otra parte dura. No, hija, no hubo justicia. Solamente de los 21 militares, solo uno fue detenido. Estuvo con una pena acusado de cuasi delito, ni siquiera de haber matado a Rodrigo y haberme dejado en estas condiciones. Entonces, todo eso es tan duro de vivir y de transmitir a las generaciones que vienen, que yo lo vivo a diario con mi hija. Y me hubiera gustado realmente que los 21 militares hubieran estado detenidos, hubieran pagado por homicidio contra Rodrigo y lesiones graves contra mi persona. Dice que es un honor entrevistarte, compartir contigo la historia y decirte que eres una mujer fuerte. Gracias. Una mujer muy linda, por dentro, por Gracias. Fuera, que tiene una entereza y que tiene que estar orgullosa con tus hijas y con el mundo. Muchas gracias. Gracias. Ya volvemos con Chile, las imágenes prohibidas. Estamos presentando Chile, las imágenes prohibidas. Ando buscando flores muy especiales para mi hijo. Dame estas 3 y quiero 3 blancas. ¿3 blancas también? Yo te voy a poner una yapa. Esa va de regalo, ¿ya? Ya. El rojo, porque, bueno, el combate sigue, la pelea sigue. El blanco es porque le quitaron el brillo de la vida, digamos. Y la otra que me regaló, un poco la vida de hoy, no es ni chicha ni limonada. Ahora el impacto cuando lo vi fue muy terrible. Porque el último recuerdo que yo tenía fue cuando lo dejé en el aeropuerto. Y Rodrigo tenía muy quemada toda esta área, ¿no? Y tenía incluso quemada una oreja completa y la otra tenía un pedazo, pero escuchaba, estaba alerta. No podía hablar porque estaba entubado, porque la gasolina le cayó por dentro, le quemó el esófago. Verlo con tanto tubo, con tanta cosa, que no podía hablar y que yo no lo podía abrazar, que el primer instinto que uno tiene como mamá es abrazar a su hijo y no poder tocarlo. Y lo único que tenía era sus pies. Y yo me puse a masajearle los pies tal como no lo podía abrazar. Él me abrazaba con los dedos los pies. Las manos con las cuales yo le estaba. Y eso fue muy fuerte para mí.
muy, muy fuerte y sigue siendo muy fuerte. Yo lo sentí morir, sentí el respirar, todo. Había un médico que tengo entendido, era un hombre de carabineros. Estaba ahí y yo sabía que estaba muerto y yo seguía haciéndole masaje en los pies. Y él me sacó. Entonces me dijo que no sé si sabe lo que pasó, pero sí sé lo que pasó. Entonces, pero yo no gritaba, yo creo que él esperaba que hiciera un show. Yo no, porque el dolor es mayor a estar haciendo show ahí. Y había muchas cosas que pensar, qué es lo que nos tocaba adelante, la pelea que me iba a tocar legal, porque yo sabía que esa pelea iba a seguir y la prueba está, que hasta el día de hoy sigue, ¿no? El tomar fuerza, la rebeldía mía de no querer mostrar cómo me habían hecho daño y no llorar, y no lloré, y no lloré, y no lloré. El ataúd de Rodrigo, pedir a las personas que están en la calle que comiencen a... No quería escuchar a nadie, no quería respirar, porque lo único, no quería que nada me interrumpiera mi conversación con mi hijo que no pude tener. Y la verdad es que hasta el día de hoy todavía no puedo decir que he llorado como quisiera llorar la muerte de mi hijo. Creo que lo voy a poder hacer el día que que realmente sienta que hemos agotado todo por la justicia. La muerte del señor Rojas de Negri en la actualidad es objeto de una campaña sistemática de distorsión de la imagen externa de Chile, principalmente en Estados Unidos. Centrada toda esa campaña en responsabilizar de este hecho a las instituciones de la defensa nacional de nuestro país. El gobierno rechaza esta campaña categóricamente, fundamentalmente porque parte de una falsedad. De esa declaración que usted me cita, yo se la vuelvo a dar. Me gustaría oír la pregunta, porque esa es una respuesta, evidentemente. Me gustaría oír la pregunta. Las responsabilidades en los hechos delictuales son siempre... Las instituciones no delinquen. Las instituciones pueden asumir las responsabilidades civiles. ¿Y política? ¿Y política? Yo no tenía la información completa sobre quién era el responsable exacto, pero me parecía claro, y me parece claro todavía, que no era la institución. Denunciamos la mentira y la hipocresía de los que quieren ocultar este crimen. Con hambre y sed de justicia la exigiremos. No queremos venganza ni más odios. Y en ese minuto se empezaron a producir también incidentes de parte de la policía, porque estando haciendo los responsos empezaron a llegar los carabineros. Y, después, posteriormente, intentaron y finalmente lograron raptar la carroza donde estaba Rodrigo. Y cuando después sale el féretro hacia aquí afuera, masivo, sumamente masivo. Y de ahí viene la intervención de carabinero, una provocación bastante fuerte. Arrancando con mi papá. Y entre lacrimógena y lacrimógena tuvimos que llegar caminando hasta el cementerio.
estaban los pacos y la presión. Y cuando salimos y nos veníamos para el cementerio a enterrarlo, quedó la cagada. Me acuerdo que mi mamá y a mí nos metieron dentro del auto donde venía Rodrigo, veníamos con él. Me acuerdo de gente arriba los capós de los autos para tratar de salir porque era irrespirable. Porque en esa época además creo que apareció el zorrillo y el zorrillo era muy fuerte y no estábamos acostumbrados. Entonces era como la novedad de ese tiempo. Y estaba todo el mundo ahogado, fue impresionante. Bueno, la misma rabia que sentimos hasta ahora cuando se nos intervienen las marchas, absolutamente la misma. La misma rabia que cuando llegabas a tu casa y no había nada en su lugar, estaba todo destruido. La misma rabia que hoy día tú sientes con lo que pasa en el sur. O sea, porque en el fondo no cumplieron ningún objetivo más que provocar, ¿no? Ahora yo creo que era tan fuerte la masa, era tan fuerte la gente que, bueno, terminó lo que terminó en su minuto, que fue lacrimógenas, dispersión, potencia. Es inconcebible, no nos dejan enterrar a nuestros muertos. Esto que ha sido uno de los crímenes más horrorosos que hemos visto en estos últimos años, y nosotros en representación de la Iglesia protestamos enérgicamente. Hay una cosa que me molesta. Y me molesta, pero profundamente, es esta estupidez de que odiamos. Yo no odio a nadie. Yo hago lo que cualquier ser digno debe hacer. Es buscar justicia. ¿Odiar? No. Eso le queda a ellos. Yo amo la vida. Mis hijos aman la vida. Si está aquí es porque amamos la vida. Y esto representa algo. Representa la lucha por la vida. Hombres y mujeres que fueron ejecutados, niños que fueron ejecutados por querer un mundo mejor. Bueno, ahora vamos a ver el nombre. Ya volvemos con Chile, las imágenes prohibidas. Estamos presentando Chile, las imágenes prohibidas. Este de ese panel blanco cuenta 4 a la izquierda, 1, 2, 3, 4 hacia la izquierda. Después cuenta de arriba hacia abajo, 1 roja, 2 rojas, 3 rojas, 4, 5, 6, 7, el 8 de los rojas, está Rodrigo. Yo, fíjate que dentro de toda mi tragedia, tú sabes que yo me encuentro que soy muy afortunada, porque yo puedo estar con Rodrigo. Pude enterrarlo. Pude verlo antes que lo metieran al ataúd. Y los familiares, los desaparecidos, no tienen nada. Por eso me considero afortunada. En el próximo capítulo, Chile se divide. Unos buscan negociar con el gobierno, otros planean asesinar al dictador. Aquí fue el fascismo otra vez. Los estudiantes expulsan al rector de la Universidad de Chile y una joven recibe un tiro en la cabeza. ¡Libertad!
el Papa visita un país polarizado. Y las mujeres luchan por la vida. Un registro que no se vio en la televisión oficial durante 17 años y que hoy sale a la luz pública por primera vez. Aquí en Chile, las imágenes prohibidas.